Nos encontramos con María Teresa Cervantes, que en la Casa del Piñón, en el Salón de Actos, ha presentado una obra, un 2x1. Cartas de María Cegarra y María Teresa Cervantes y La sombra que me acompaña, obra de María Teresa Cervantes, edición de Carmelo Vera Saura. Vamos a comenzar por la primera, que es la que ha tenido una especial significación en esta tierra minera. De María para María, una amistad que hizo surcos, como bien ha dicho en su alocución, y que tiene un sentido especial. Sí, durante mis años de ausencia, María solía escribirme o bien postales, que está aquí todo recogido, o alguna carta que otra. Ha habido mucho que se ha perdido porque yo en mis traslados guardaba algunas cosas en los sótanos, donde, porque era tanto lo que tenía, y se ha humedecido y he perdido, pero normalmente lo que he podido recoger yo creo que es lo esencial. Y entonces está aquí y bueno, mira, esto fue cuando estuvimos en Orihuela, aquí está Carmen Conde, Asensio Sáez, estoy yo, aquí está María de joven que me la regaló. Y aquí Asensio, este es el tío David Castejón de Santomera, el patriarca del Trobo. Y aquí también vine con no sé qué evento, con María, aquí con, no es Carmen Conde, aquí estoy yo. Qué gran grupo de amigos, escritores, artistas de la poesía formaban entonces. Sí, sí. Pues sí, formábamos un grupo estupendo y es que estaba en Cartagena el Centro de Estudios de Investigaciones San Isidoro, que lo organizaron los hermanos, lo fundaron ellos, los hermanos Martínez Pastor. Y entonces íbamos todos sitios, de un sitio para otro, pues el equipo de los que formaba esto, que era Joaquín Ortega Parra, Eugenio, yo, luego nos desplazamos a Orihuela, etcétera, todo. Que tiene, el libro es un, aparte del valor también sentimental y ver esa reproducción también de las mismas cartas, también un apoyo gráfico muy interesante, es una parte de su intensa historia también. Sí, es una especie de archivo nostálgico que yo he ido conservando para... Yo quería, digo, bueno, yo ya soy mayor y quiero que la Unión conozca esto, porque si no es una pena. Además, usted ha comprobado, ha venido a la Unión, sí. Ha ido al número 10 de la calle Bailén, sí. Ya no está la casa de María Cegarra, las cosas se pierden con el tiempo si no sí. Se conservan, y esto sí. Puede ser un ejemplo para que no se pierda otro número 10 de la calle Bailén. Por lo menos para que no se pierda el recuerdo de María, que es lo más importante. María será siempre el número 10 de la calle Bailén y algo que va más allá del número 10, sí. Que es su poesía, su obra, su persona, su personalidad. La sombra que me acompaña, ¿qué decimos de esa parte del libro? Pues esa parte del libro pues es un poemario que yo fui haciendo y aquí está. Si quieres, puedo decir un poema, aunque sea breve. Hoy ha amanecido lunes, los lunes tienen alas y suelen confundirme, pero pronto llegó el atardecer, que se fue atenuando en un ocaso gris, tal vez apasionado a su manera. El recuerdo revive y no te veo. Conserva tu mirada ese azul mineral de tu día de antes. Es que tenía un azul especial en sus ojos, no era un azul corriente, no era un azul claro de estos que se difuminan en el espacio, sino que te daba la impresión porque era azul intenso y yo diría casi azul oscuro, un azul mineral como era la tierra esta. La tierra es azul mineral. Y además ha hecho varias referencias de las salas poéticas de María Cegarra y su influencia sobre esas minas ahora mudas y lo que ha significado también para el mundo minero, que muchas veces quizás no se relaciona a la poesía y la mina, se habla del cante, se habla de los trobos, pero también la poesía tiene su espacio dentro de esta tierra. Naturalmente, Asensio Sáez también empezó escribiendo poesía. Ahora, la poesía de Asensio nunca tuvo la altura de María en poesía, pero en prosa fue también fabuloso. Escribió cosas de las minas y de los mineros, de las tragedias que ocurrían en aquella época, porque había muchas tragedias, ha habido mineros que se han quedado al fondo y que nunca han salido, que los tuvieron que rescatar. Y luego, pues eso, la historia del minero es también triste, el minero que se llevaba su hato de comida por la mañana, que se iba a las 4 o las 5 de la mañana y que no sabían si volvería. Y que luego, pues luego le venían las enfermedades, a los ojos, la silicona y todas esas cosas.
Pues muchísimas gracias, María Teresa Cervantes, y mucha fortuna también para este nuevo hijo, que cada vez que un escritor, un poeta, una poeta edita un libro.